Vámonos a moda, señoras, señores, pendientes porque tenemos un súper desfile de zapatos. Pues creo que a todas las mujeres nos encantan los zapatos y quién mejor que Adriana Mazú con su marca Anama nos cuente un poquito las propuestas que tiene en este año. Así que bienvenida, un gusto tenerte. Gracias, Vero, todo bien. Qué bueno, Adriana. Bueno, cuéntanos un poquito de las propuestas que nos has traído. Tenemos algunos tipos de zapatos altos, bajos, ya nos irás diciendo, pero este particularmente que vemos, pues es súper cómodo, se ve por el taco. Sí, este es uno de la nueva colección, se está usando ahora recién el taco redondo, ya no se usa cuadrado, bueno, es la nueva tendencia. Claro. El taco redondo, eso tiene un material que se llama alce y le pusimos un nudo adelante. Son unos de nuestros nuevos modelos de la colección. Y te decía que se ve que es cómodo porque ese taco, ya sea cuadrado o este redondo que está de moda ahora, hace que el pie esté, bueno, estés alta, estable. Pero que estés más estable, sí, ¿no? Sí, totalmente. Son mucho más cómodos. Mientras más plataforma tenga también en la parte de adelante, les va a ser más cómodo. ¿La tela es como un terciopelo? Sí, sí, ¿no? Se llama alce. ¿Hay que tener algún cuidado especial? Sí, o sea, si se ensucian los puedes lavar con un cepillito de agua tibia. Ah, perfecto. Sí. Eso es bueno saber porque, bueno, las chicas por lo general los usan y a veces si se ensucia ya saben cómo deben limpiarlo. Y aquí tenemos otra opción. Estos son como alpargatas, ¿no? Son alpargatas, sí. Están súper a la moda. Ahora se ha puesto a la moda todo lo que es el yute. Ay, me encanta. Ajá. Hay altos y hay bajos. Más adelante vamos a ver unos un poco más altos. Estas son de amarrar, son gladiadoras, no acostumbramos mucho a hacer este tipo de zapatillas, pero... ¿Y cómo así se atrevieron? Por la tendencia. La tendencia, sí. ¿No? Y bueno, este tipo de zapatos lo puedes usar, por ejemplo, ahorita lo vemos con un tipo capri, pero quedan bien con faldas, con shorts. Con faldas, con shorts, y realmente son un poco más como para la playa o algo informal. Claro, algo informal. Ahí, sí. ¿Tienes varios colores? Estos tenemos en oro rosa y dorado nomás. Ah, sí, son como un poco metalizados. Sí, ¿no? sí. Lindísimos. Miren estos tipo alpargatas, tipo gladiadoras. También ahí tienen una mezcla de algunas tendencias que, bueno, que ahora están usándose y pueden ser una opción también si ustedes gustan de estos estilos o de esta moda. Ahora, si prefieren los tacos altos, también hay opciones y ahí lo van a ver. Yo creo que estos son súper chéveres porque son muy versátiles, ¿sabes? Lo puedes combinar con el outfit que tiene la chica, que es más semi-formal, pero también con un vestido mucho más glamuroso. Sí, la gente los compra hartísimo para matrimonios. Uh-huh. Porque... O graduaciones. Son los zapatos, esos son los más altos que tenemos y son los más cómodos porque el pie está casi que... O sea, muy poco inclinado. Es verdad, entonces, y son muy cómodos. Son comodísimos, sí. Y como ven, en este tipo de zapatos también has elegido colores que combinan muy bien con todo tipo de vestidos. Sí, ¿no? Eso sí, los tenemos en negros y en ese color porque realmente los hicimos más como pensando para una noche de especial. Una fiesta o un matrimonio, sí. Claro, exacto. Y por lo general esos vestidos son entre, bueno, tonos oscuros, rojos. Y este tono es súper combinable, o el negro que dices, también sí. Va muy bien. Ahora, en cuanto a tallas, ¿qué tallas manejan ustedes? Manejamos de la 35 a la 39, okay. Pero realmente hacemos también 34 y 40 solo bajo pedido porque no es muy común. Ah, perfecto, pero eso es bueno saber, ¿eh? Si tiene un pie más chiquito, 34 o un pie más grande, pues también lo pueden hacer bajo pedido. Aquí están esas plataformas que mencionabas de yute, las más anchas, y esas me encantan más que las otras, mira. ¿Y son cómodas? Sí, esas son como dificilísimas. Es como, en verdad, caminar encima, no claro, sé cómo explicarlo. ¿No? Como un bloque. Un bloque, sí. Claro, y tu pie se mantiene ahí firme, no está inclinado ni nada de eso. Y aparte me gusta la combinación con este, ¿es cuero? ¿Qué material? Es cuerina, esa es cuerina, sí. Ay, qué chévere. Y el color también me gusta muchísimo. ¿Este en qué tallas, en qué colores tienes? Ese modelo tenemos en este color, pero tenemos 10 modelos diferentes en otros colores, en rayas. O sea, en Instagram tenemos realmente todo, sino que... Claro, y de hecho está su página de Instagram en la pantalla, @anama, _s. Pueden comenzar a seguirlos para que vean más de sus propuestas en cuanto a zapatos, de acuerdo a los gustos. Por ejemplo, ¿este tipo de zapato para qué tipo de mujeres? Yo creo que es... Para todo, ¿no? Sí, hay señoras que nos han comprado por la comodidad realmente. Claro, y como tú decías también, es para la playa, quedaría muy sí, bien. Sí, y sí. En la sierra también se usan porque... En la sierra lo compran hartísimo. Ahorita en verano, hay un sol, yo sé que hace un viento frío, pero el sol es súper caliente también. Y hay lugares específicos en donde pues este tipo de zapato abierto queda bien. Ahora, esos también están de moda con sí. El talón descubierto. Y esos son alpargatas con un lazo, también son de la nueva colección. Uh-huh. Y también son súper cómodas. Eso realmente es para el día. Con un jean. O un short, ajá. Queda súper lindo. Muy cómodas porque son solo de meter, sacar y ya.
te fuiste a cualquier lugar y estás súper súper bien vestida, ¿no? Hay muchas personas que se fijan en los zapatos. En los zapatos, sí, sí, bastante. Pueden ponerse cualquier outfit negro, como por ejemplo ellas, claro. Y en los zapatos. Y los zapatos son donde están las miradas, así que pues pueden seguirlos nuevamente. ¿Tienen locales ustedes, Anama? ¿Dónde están ubicados? Sí, tenemos dos locales, uno en el Buenavista Plaza, que es en San Borondón, y otro en Recentro Seibos, en la planta alta. Ah, están en los dos puntos de la ciudad. Sí, de ahí hacemos envíos también a todo el Ecuador. Es decir que si ahorita entran a tu página de Instagram y quieren alguno específico, también lo pueden hacer, sí. Pueden hacer el pedido. Sí, 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 exactamente. Ok, acá tenemos otra opción, cuéntame de esa, Adriana. Estos aquí también son de la nueva colección, es una plataforma, o sea, no es un taco con pla, como los demás, sino que es una plataforma completa, entonces también lo hacen mucho más cómodos. Uh-huh. Eso sí los tenemos en varios colores, los tenemos en negro, en azul, en dorado, en rosado. Ok, y cuéntame algo sobre los metalizados, ¿están súper de moda? ¿Se mantienen? Sí, por ahora sí, eso, lo más de moda ahorita son los metalizados y el yute. ¿El cuál? El yute. El yute. Y si alguien quiere algo en mate, ¿lo tienes en la tienda? Sí, sí, sí. ¿También? Sí, también hacemos un pedido, pero realmente tenemos hartísimas cosas en mate. Ah, perfecto. Entonces, bueno, ahí ya dependerá de los gustos. Nada más, ustedes visiten Anama. Ya saben que están en dos puntos de la ciudad, en Seibos y también en San Borondón. Y síganlos en su cuenta de Instagram. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Gracias a ti, Vero. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y tenemos mucho más que compartir. Tenemos música y muchos más temas.